Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sean todas y todos muy bienvenidos a esta actividad que constituye un hito para CERA, porque presentaremos hoy los resultados finales del estudio más grande y ambicioso que ha desarrollado la asociación, buscando aportar a la discusión y al diálogo entre los agentes de la industria eléctrica en la urgencia de las decisiones de descarbonización. Lo que sabemos va mucho más allá del retiro del carbón de la matriz eléctrica de Chile. En un mes más asumiré la dirección ejecutiva de este gremio, el cual sin duda ha marcado sendos hitos en el despegue y en la consolidación de las energías renovables y el almacenamiento en Chile. Por lo mismo, es un honor hacer la apertura de este evento, otro hito más para el mercado eléctrico desde Acera, y así tomar el legado de la asociación y de su actual director ejecutivo, Carlos Finat, a quien saludo cordialmente, para encarnar precisamente aquellas acciones y decisiones que debemos materializar en los próximos años, en los inmediatos, a fin de que un Chile carbono neutral sea factible en el largo plazo. El título del estudio que hoy estamos presentando a la industria eléctrica, autoridades sectoriales, académicos, consultores y en general al público interesado en la crisis climática, la descarbonización, la transición energética, se titula Ruta para alcanzar cero emisiones en el sector de generación eléctrica de Chile. Acera quiso desarrollar este estudio con el propósito de plantear las trayectorias requeridas para los escenarios que se analizan, tanto en la viabilidad del retiro de las centrales a carbón dentro de distintos plazos determinados, así como también el escenario de una futura matriz energética 100% libre de combustibles fósiles. Para ello, es fundamental entender cómo afectan, por ejemplo, la velocidad de inversión en las centrales de las renovables, las restricciones de transmisión, las barreras para el ingreso de nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, el almacenamiento de energía o la flexibilidad del sistema, entre muchas otras variables que hemos discutido. El retiro de la totalidad de las centrales a carbón requiere que el sistema eléctrico nacional cuente con determinados recursos técnicos y una base regulatoria sólida, que por su magnitud son un desafío muy importante para el país. Un sistema con alta penetración de energías renovables variables también impone otro tipo de desafíos técnicos. Uno de ellos es contar con la energía necesaria las 24 horas del día. Para ello debemos imperiosamente generar políticas públicas y condiciones de mercado que permitan incluir el desarrollo de renovables 24/7, como la CSP, la concentración solar de potencia, como la geotermia, como el hydropump, la biomasa, y también, evidentemente, sistemas de almacenamiento de energía de gran escala. Otro desafío es tener la capacidad tecnológica para poder operar un sistema eléctrico con flujos de energía que son altamente variables y que ya no cuentan con elementos tradicionales y conocidos como el control, ¿no? Como son los equipos disponibles en las centrales termoeléctricas asociadas a las máquinas rotatorias. Los resultados finales de este estudio adquieren una especial importancia justamente a pocos días de finalizada la versión número 26 de la COP, una cumbre posterior a una pandemia que nos hizo retroceder en muchos aspectos y cuyos resultados le otorgan a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero un sentido de urgencia inminente. En un año que también conocimos los resultados lapidarios del último informe del IPCC, que entrega datos muy preocupantes sobre el estado de la lucha contra el cambio climático y llama a todos a una acción más profunda y decidida. Es por ello que queremos vincular los aportes de este estudio que traerá para la industria eléctrica con la mirada del balance de la COP26. Para ello, queremos invitar a la jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Carolina Urmeneta, para sostener un breve diálogo con ella en esta apertura y así dar una mirada a las conclusiones y apreciaciones post-conferencia COP26 con los desafíos que tiene el mercado eléctrico chileno particularmente para que se vinculen entonces al objetivo de nuestro estudio.
Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, Analía. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y por poner a disposición de todos este importante estudio que nos habla de esta ruta, ¿cierto? Esta propuesta de ruta que claramente es hacia donde tenemos que enfocar las conversaciones. Así que feliz de estar hoy día con ustedes. Muchísimas gracias, Carolina. Claro, la relevancia, y aquí vamos a hacer un diálogo contigo, Carolina, en esta idea de entregarle a quienes nos están siguiendo por las redes y nos están viendo en directo, entregarle estos elementos de contexto, ¿no? De las conclusiones de nuestro estudio vinculada con los resultados de la COP y también de lo que se espera de la COP. Entonces, un poco pensando en cómo poner los temas, ¿no? La crisis climática ya sabemos que es el gran problema, ¿no? Que define nuestros próximos años y evidentemente el futuro, ¿no? De la humanidad y del planeta tal cual lo conocemos hoy día. Entonces, creo que la pregunta que debemos hacernos hoy día transversalmente es básicamente ya, no es si logramos llegar a un Chile 100% libre de emisiones, en el caso de la generación de electricidad, a un Chile 100% renovable, sino que el debate creo es ahora es el cuándo se produce eso. Hay un sentido de urgencia que, ya lo dijimos, es inminente para cumplir con los compromisos acordados, no solo a nivel global, sino también a nivel nacional. ¿Qué opinas tú de esta meta, entonces, a propósito de entender muy claramente dónde vamos en el largo plazo? ¿Cuáles son las condiciones, entonces, que tenemos que tener en el más corto de los plazos para poder construir precisamente esa ruta, esa trayectoria? Mira, me parece súper bueno el contexto que estás planteando, ¿cierto? Y un poco volviendo a que venimos de vuelta de la COP26, en la COP26 efectivamente, bueno, Chile hizo el traspaso de la presidencia, ¿cierto? Trabajamos estos 2 años muy de la mano con Reino Unido para poder lograr avances y utilizar los aprendizajes que también tuvimos de la COP25. Y específicamente respecto a la energía, que es un tema que siempre ha estado muy, ¿cierto?, relevado y muy linkeado en el trabajo que hacemos los ministerios de Medio Ambiente, ¿cierto?, con los ministerios de Energía, y que se ve muy de la mano porque el 80% de las emisiones son del sector energía. Lo que vimos en la COP26 fueron cosas que sabíamos, ¿cierto?, respecto a que falta ambición, ¿ya? Y esa ambición falta sobre todo y con un énfasis muy importante en los países mayores emisores, ¿ya? Que tienen que entregar compromisos que sean ambiciosos y que sean con base en la ciencia. Y en eso hubo un llamado muy importante, ¿cierto? Antes de que se cerrara la COP26 tuvimos una buena noticia que fue el acuerdo de China y Estados Unidos, que claramente muy distinto a lo que tuvimos nosotros en la COP25, ¿cierto? Donde no teníamos a Estados Unidos, ¿cierto?, remando hacia el mismo lado. Y eso claramente contribuyó a que en la decisión final de la COP26 se reafirmara la meta de los 1,5 grados, ¿ya? Que sabemos que es muy difícil, y se solicitara a los países que no han entregado, ¿cierto?, contribuciones determinadas a nivel nacional con base en la ciencia y con una meta clara en el camino a la carbono neutralidad, que la vuelvan a entregar, ¿ya?, y que la actualicen de manera ambiciosa. En el sentido particular de Chile, nosotros tenemos, ¿cierto?, la meta de la carbono neutralidad más tardar al 2050 establecida en el proyecto de ley marco de cambio climático, en la NDC y en la estrategia. Y algo que pasó que me parece bien importante recalcar, ¿cierto?, es que durante la COP26, por ejemplo, la Climate Ambition, el CAP, ¿cierto?, sacó una evaluación de los países, ¿cierto?, respecto a sus metas de carbono neutralidad en el largo plazo, ¿ya? Y Chile salió hubo 4 países que fueron reconocidos como aceptables, ¿ya? Esos países son Costa Rica, Reino Unido, la Unión Europea y Chile, ¿ya? Y eso es muy relevante porque, y aquí voy a ir al punto que preguntabas tú de lo que hay que hacer ahora, inmediatamente, ¿cierto? Eso muestra que la ruta que ha establecido Chile es una ruta que es transparente, que es robusta y que debemos avanzar para allá. Y el gran desafío, ¿ya?, está en el cómo bajamos esa ruta y cómo empezamos a implementar. Y ahí es donde estudios como lo que están presentando ustedes son muy relevantes, ¿cierto? Y podemos empezar a conversar mucho más a firme de cómo tenemos que ir bajando a la realidad la implementación de estas metas que sabemos que en el caso de Chile están alineadas con lo que nos pide la ciencia.
Totalmente, Carolina. Y el desafío, creo yo, en esa bajada de corto plazo, como dices tú, se entremezcla, ¿no? Y ocurre en un momento crítico también para el país a propósito de los cambios de administración. Nosotros sabemos que hay cambios de administración cada 4 años y eso es parte de nuestra vida democrática. Sin embargo, los cambios de administración también pueden implicar muchas veces revisiones, ¿no?, de políticas y también en enfoque se le puede dar en el fondo a determinadas conclusiones o a determinados trabajos que se ha hecho. En ese sentido, creo que evidentemente la estrategia de carbono neutralidad para todos los efectos requiere estar muy preparado, ¿no?, para enfrentar los riesgos asociados a lo que llamamos hoy día, no sé si es cambio climático la palabra, yo creo que es emergencia climática, ¿no?, crisis climática. Vamos a tener menos lluvia, vamos a tener mayores temperaturas, vamos a tener evidentemente un impacto, ¿cierto?, de estos fenómenos en menor generación hidroeléctrica, ¿no?, más incendios, desastres naturales, bueno, ¿para qué seguir enumerando? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos, ¿no?, que se converse la coherencia de las administraciones, tanto desde el punto de vista medioambiental como energía, con evidentemente la mirada, ¿cierto?, que deben tener las nuevas administraciones en sus propios quehaceres, en sus propios ámbitos? La pregunta entonces, bien directa, Carolina, más allá entonces la planificación que hemos hecho, que tú decías, a largo plazo una planificación correcta, hemos sido reconocidos, ¿cierto?, como un país con avances aceptables, ¿no?, junto a otros países que sabemos que lo están haciendo bastante bien también. ¿Cuál es el mensaje que le dejaríamos entonces a las autoridades que están por asumir, cualquiera sea ella, y en medio ambiente, en energía, en cualquier otro sector que esté involucrado evidentemente con la reducción de emisiones, el transporte, la forma de calefaccionarnos? ¿Cuál es el mensaje importante entonces desde el punto de vista de la consistencia y de la coherencia de las políticas? Mira, qué buena la pregunta, Analía, porque justamente yo vengo, ¿cierto?, del Ministerio de Medio Ambiente, donde nos preocupamos de hacer una estrategia climática de largo plazo, ¿cierto?, y una ANS que toma todo el país, ¿cierto?, todo el territorio y todas las actividades productivas y sociales que desarrollamos para poder comprometer esa meta. No es solo, ¿cierto?, la generación eléctrica, que sabemos que es el corazón para lograr esa meta. Respecto al mensaje, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Una es el ahora. El ahora nosotros necesitamos que se apruebe el proyecto de ley marco de cambio climático. Ese proyecto está con suma urgencia en la Cámara de Diputados. Existe la posibilidad que quede aprobado, ¿ya? Es una posibilidad que requiere que se empiece ahora, ¿cierto?, la votación, que se empiece a gestionar y que lo empecemos a hacer. Efectivamente, nosotros ayer tuvimos una nueva sesión con la Cámara de Diputados y con la Comisión de Medio Ambiente, y ellos ya establecieron algunas fechas para poder empezar, ¿cierto?, ya como a cerrar la votación y poder tener las modificaciones que sean necesarias para poder sacar el proyecto. Eso me parece de suma relevancia, porque Chile tiene una gran ventaja, y es que siempre hemos tomado la política climática como una política de Estado, ¿ya? Pero depende mucho de las voluntades. Hemos tenido la ventaja que todos los gobiernos, ¿cierto?, han tenido este tema como prioridad, se ha ido relevando, y la presidencia de la COP25 claramente nos permitió relevarlo mucho más, ¿ya? Y tener y ser el primer país de América Latina y el Caribe que puede tener la meta de la carbono neutralidad y resiliencia por ley. Eso no es menor, ¿cierto?, porque nos asegura que, independiente del gobierno de turno, todas las instituciones del Estado y, por lo tanto, todo, en el fondo, el país, avanza hacia esa meta. Es muy relevante porque el proyecto de carbono neutralidad está firmado por 17 ministerios, ¿ya? O sea, ese es el nivel de transversalidad que tiene, y todos los ministerios firmantes tienen compromiso y se les van estableciendo metas para poder lograr la carbono neutralidad. Y para las autoridades, ¿cierto?, que vienen en el siguiente periodo, ¿cierto?, para nosotros, o sea, desde nuestra visión, lo ideal sería que pudieran implementar, ¿cierto? Implementar tal cual como el mundo está implementando el Acuerdo de París, después de la COP26, ¿cierto? Que ya se cierra el libro de reglas y se empieza a implementar concretamente, que las autoridades tuvieran el proyecto de ley marco de cambio climático, que es un marco que te permite, en el fondo, ir y ser mucho más ambicioso, es lo que te mandata en la manera de lo posible, ¿cierto? Y para nosotros eso sería lo ideal. Sí, me parece muy relevante también que
no solo nos quedamos, ¿cierto?, en el proyecto de ley y como en la institucionalidad nacional, sino que Chile además, como Estado, presentamos nuestra NDC y nuestra estrategia a la Convención Marco de las Naciones Unidas. Entonces ahí también existe una labor muy importante y muy relevante del siguiente gobierno de mantener esos compromisos, actualizarlos, toca actualizarlos del 2025 y sobre todo reportarlos. Chile siempre ha reportado cada 2 años, el avance es un compromiso, ahora tenemos que reportar en el fondo cómo vamos avanzando con estas nuevas metas que van alineadas con la ciencia, y ahí tenemos un gran desafío, porque ese reporte con transparencia debe ser participativo y debe ser entendible para la ciudadanía, de manera que podamos tener una clara idea de dónde tenemos que mejorar y las cosas que estamos haciendo bien, continuar haciéndolas. Muy bien, Carolina. Completa visión entonces de esos mensajes que hay que instalar para las próximas autoridades. Creo que un tema muy rescatable de nuestra política, tanto energética como medioambiental, además, es también la continuidad que hemos tenido, independiente de los colores de los gobiernos, ¿no? La mirada técnica, y por eso también la relevancia de este estudio, es porque efectivamente le aporta una mirada técnica. Las decisiones entonces que involucren a un sector tan importante, ¿no?, como este, como energía, con la mirada, ¿cierto?, en la matriz eléctrica, evidentemente ya dijimos que importante es que sean respaldadas por un estudio técnico robusto, integral, que además entregue un plan de acción o una trayectoria para que nos dé un horizonte visible. En ese sentido, Carolina, tus palabras también para relevar el aporte que queremos hacer desde la asociación con este estudio al rol y posición de Chile en la última COP. ¿Qué piensas tú que son los próximos pasos? Vamos a poner un estudio a disposición, vamos a hacer el análisis, ¿cierto?, de escenarios distintos, pero más allá de entender cuantificación, de entender cuál es el impacto, ¿cierto?, del retiro del carbón, del retiro de todos los fósiles de la matriz, ¿qué otros ámbitos hoy día son requeridos desde el punto de vista técnico-regulatorio que deben ser estudiados pensando en los futuros aportes que también podemos hacer como Asociación Gremial de las Energías Renovables y el Almacenamiento? Mira, lo primero es reconocer el tremendo aporte de Acera acá, también especialmente a Carlos, ¿cierto?, que se está despidiendo, nos contaba hoy día que es como también los últimos eventos donde está, donde entregan este tremendo aporte, y a ti, Analía, la más cordial bienvenida, ¿cierto?, al trabajo que hacemos. Acera ha estado trabajando con nosotros en el Ministerio y con la visión de política, ha estado bastante en todos los consejos que hemos tenido, ¿cierto?, para poder desarrollar esta política. Y me parece que algo que es muy relevante, sobre todo para Chile, es que complementemos estos estudios con la importante y necesaria visión respecto a aumentar nuestra resiliencia climática. Tú lo decías, Analía, al principio, ¿cierto?, tenemos una vulnerabilidad muy importante en Chile, que en el sector de energía es también muy relevante. Y ahí el tema de cómo, en el fondo, esta transformación que necesitamos hacer hacia tener una generación de energía cero emisiones tiene que ser totalmente complementaria con tener un sistema que sea más resiliente. Ahí tenemos temas que este estudio toca y que seguramente van a conversar después en el panel, ¿cierto?, respecto a la seguridad del suministro eléctrico, a la transmisión necesaria. El diseño de esos sistemas de transmisión debe considerar la adaptación al cambio climático. Las proyecciones existen para Chile, y eso debe estar considerado y debe estar conversado. Y algo que me parece que también es muy relevante y que nosotros incluimos en estos instrumentos, ¿cierto?, que te estaba contando que presentamos, tiene que ver con el que esta transformación no puede impactar, ¿cierto?, o tiene que impactar positivamente, no puede impactar negativamente la vida de las personas, ¿cierto? ¿A qué nos referimos, por ejemplo, a los costos, ¿cierto? Y en esos costos nosotros tenemos que ser capaces de hacer una evaluación que nos permita lograr una transición justa. Ahí tenemos un desafío. Si uno mira, yo te estaba comentando esta evaluación, por ejemplo, del Climate Action Tracker, que pone a Chile en un nivel aceptable junto con Costa Rica, Reino Unido y la Unión Europea. Nosotros, como Chile, también le pasa a Costa Rica y también a Reino Unido, tenemos un déficit en nuestra ruta en la claridad, en la evaluación respecto a la justicia de la meta, ¿ya?
en el cómo nosotros hacemos esta relación o esta transición justa, la justicia climática, ¿cierto? Respecto a cómo hacemos esta meta y cómo se involucra, ¿cierto? Y cómo esto afecta de manera completa a la ciudadanía. Yo creo que ahí es donde tenemos que seguir, ¿cierto? Ahondando además de todo lo que ustedes van a conversar, ¿cierto? Ahora en el panel que vamos a escuchar con mucha atención. Yo creo que ahí tenemos un desafío que está, de hecho, detectado también a nivel internacional, que ya estamos avanzando en la estrategia de transición justa, pero claramente esta forma de incorporar a la ciudadanía y la evaluación social, ¿cierto?, de estos proyectos es muy relevante. Nosotros por eso incorporamos este pilar social en la NDC, que se incorporó en el contexto del estallido social que tuvimos en Chile. Esto es claramente algo que nos está pasando, ¿cierto?, como país, y que tenemos que hacernos cargo. Yo creo que ahí hay un llamado súper importante que estoy segura que Acera ya lo tiene, ¿cierto? Sé que lo tienen contemplado, pero que tenemos que reforzar, y que tenemos que reforzar en un trabajo conjunto, participativo e inclusivo. Así que eso es, además del tremendo reconocimiento, ¿cierto?, a ustedes por el trabajo realizado, es seguir avanzando también en esa línea que claramente es primordial, ¿cierto?, para Chile. Totalmente de acuerdo, Carolina, más aún en el contexto de recuperación, ¿no?, económica sostenible, sustentable, ¿no? Y yo creo que son ámbitos que se entrelazan, y ya no estamos hablando solamente de la disminución de emisiones per se, ¿no?, que tiene un objetivo claro respecto además de la conservación, ¿cierto?, de la biodiversidad y del planeta, pero también de estos otros aspectos que hacen básicamente que la transición que buscamos sea justa. Carolina Urmeneta, una invitada de lujo realmente, porque ha explicado en fácil cosas que son complejas y en un lenguaje que nos acerca a todos al mejor entendimiento entonces de los desafíos que tenemos tanto en medio ambiente como en energía. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos en esta apertura. Vamos a pasar entonces ahora a las conclusiones, a un poco revisar las conclusiones que se derivan de este estudio. Este estudio nosotros queremos que se considere como un aporte para los desafíos comunes que se nos plantea, ¿no?, en relación a la transición energética, con una visión que abarca implicancias técnicas, sociales, decía Carolina, muy bien, económicas, ambientales, y esto con una mirada integral. Este estudio además nos plantea una agenda de trabajo, yo creo que ese es el mayor valor, ¿no?, una agenda de trabajo concreta para el corto plazo, y un itinerario que logre entonces desarrollar propuestas regulatorias para las inversiones, para que el sistema eléctrico efectivamente se dote de condiciones habilitantes para lograr entonces un sistema con la mayor penetración renovable posible y propender así al 100% de cero emisiones, ¿no? Ese es el propósito y valor de este estudio. Ahora, sin más, dejamos al director de estudios de Acera, a Darío Morales, quien nos va a presentar entonces los resultados finales del estudio para posteriormente pasar a un panel de discusión y de diálogo conducido por el gran Carlos Finat. Adelante, Darío, muchísimas gracias por haberme permitido estar con ustedes en esta inauguración. Muchas gracias, Analía, muchas gracias a todos quienes están participando en este webinar por asistir a esta presentación. Tengo el desafío de poder comentar en algunos minutos los principales resultados del estudio que se ha realizado, pero es un trabajo que ha tomado prácticamente todo el año 2021. Por lo tanto, lo que les queremos contar ahora son los resultados principales. Sin embargo, vamos a poner a disposición de ustedes no solo esta presentación, el video de este webinar, sino que también un resumen ejecutivo para que lo puedan analizar y puedan estudiar también las principales conclusiones. Y posteriormente vamos a también dejar disponible el informe final para que puedan revisar en detalle los resultados y las conclusiones de este estudio. Quisiera comenzar entonces, sin profundizar demasiado. Carolina nos dio una buena visión del desafío climático que tenemos por delante, tal cual como lo dijo Analía. Más que un desafío, es una crisis que tenemos que, sobre la cual tenemos que actuar, y Chile está relativamente bien posicionado para tomar acciones, como lo decía Carolina, desde los pocos países cuya contribución fue considerada como aceptable. Sin embargo, al mismo tiempo,
Tenemos que tener conciencia que Chile es uno de los países que cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad climática. Por lo tanto, es fundamental para nosotros tomar acción, dar el ejemplo no solo en acciones de adaptación, sino que también en acciones de mitigación. Y también es importante destacar que es una de las cosas que inspira la realización de este estudio. Como mencionaba Analía, el objetivo es poner a disposición de los tomadores de decisión información relevante para poder trazar juntos una hoja de ruta que nos lleve hacia el cierre progresivo de las centrales de combustibles fósiles en nuestra matriz eléctrica y poder lograr un 100% de energía renovable. ¿Y por qué? Desde la perspectiva del sector energía, bueno, el balance general de gases de efecto invernadero que publica periódicamente el Ministerio de Medio Ambiente nos muestra que el sector energía es el responsable de casi el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Y de ese 70-77%, aproximadamente un 40% es la producción o la generación de energía eléctrica. Y es un dato extremadamente relevante porque nos muestra que a pesar de que la energía eléctrica representa solamente un 22% de nuestro uso energético, representa un porcentaje muy, muy relevante de nuestras emisiones. Y por lo tanto, pareciera ser evidente que avanzar en el cierre de las centrales, primero de las centrales a carbón en un periodo determinado y posteriormente de las centrales a gas y centrales de diésel en un futuro, nos va a permitir cumplir con las metas que nos hemos propuesto como país para hacer frente a la crisis climática y hacer una contribución global. En función de esto, y considerando también que el objetivo de ACERA es fomentar y apoyar la toma de decisiones para contar con un sistema energético sustentable, es que comenzamos un trabajo para estudiar de manera profunda distintas alternativas de cierre de centrales de combustibles fósiles que están operando hoy día en nuestra matriz eléctrica. Para esto, encargamos a SPEC, una consultora de renombre en el sector, que nos pudiera apoyar en esta difícil tarea y pudiera desarrollar este estudio. Es un estudio que, como decía Analía, es un estudio ambicioso y que, por lo tanto, requiere una serie de competencias técnicas que son de alta especialización y el equipo liderado por Eduardo Pereira de SPEC ha además contado con el apoyo de la Universidad Santa María y con un equipo asesor, tanto del Instituto Sistema Complejo, donde participan profesionales de la Universidad de Chile, como del Imperial College. Esta potencia del equipo consultor muestra la complejidad de los análisis que se pretenden hacer y, por lo tanto, también muestra la potencia de los resultados que les vamos a compartir con ustedes en los próximos minutos. Hay múltiples variables y análisis que uno puede realizar cuando quiere avanzar en esto de tener una matriz eléctrica 100% renovable. Naturalmente, nosotros hemos querido, para efectos pedagógicos, simplificar estas variables en tres elementos básicamente técnico-económicos. No tenemos que olvidarnos también que a partir de estos resultados se pueden extraer conclusiones que van más allá de lo simplemente técnico y económico del sector eléctrico. De hecho, una de las invitaciones que nosotros hacemos es poder avanzar también en las discusiones que implican en los ámbitos ambientales, y sociales y de comunidades. Sin embargo, si nos concentramos simplemente en las variables técnico-económicas, podríamos simplificar el análisis en tres grandes temas. Lo primero es que necesitamos disponer energía en la cantidad necesaria y de manera oportuna para poder abastecer nuestra demanda. La energía eléctrica es un medio para lograr un fin, ¿cierto? Nuestra economía, nuestra sociedad requiere energía y la energía eléctrica nos permite suministrar esa energía que nuestra sociedad requiere y de manera limpia. Sin embargo, esa energía también tiene que llegar de manera oportuna hacia los consumidores y a costos que sean razonables. Segundo elemento, y eso es algo que se ha
conversado mucho y era parte de las grandes discusiones que se tenían en el sector hace 5 o 10 años atrás, es cómo mantener, además del sistema operando con la energía necesaria, mantenerlo operando de manera estable, es decir, un sistema que pudiera hacer frente a las contingencias y que pudiera entonces responder suministrando la energía a los clientes finales ante distintos tipos de contingencias. Y eso probablemente, hay varios indicadores con los cuales se puede medir, pero probablemente la estabilidad en frecuencia y también la estabilidad en voltaje son elementos que van a ir determinando los recursos técnicos y tecnológicos que tiene el sistema eléctrico para hacer frente a esas contingencias. Entonces, desde esta perspectiva y en este estudio probablemente se hace énfasis en estos tres tipos de elementos, ¿cierto? Disponer, analizamos en las distintas trayectorias la disponibilidad de energía y se analizan entonces las condiciones de estabilidad en frecuencia y voltaje para ir determinando qué elementos técnicos y tecnológicos se requieren para que el sistema opere de manera segura. Desde esa perspectiva, entonces, este estudio plantea los siguientes escenarios. Primero, se toma como referencia el año 2021. Este estudio comienza en el primer trimestre de este año, por lo tanto, se toma una foto de las proyecciones y de los supuestos que habían en ese momento. Nos apoyamos en información proveniente tanto de la Comisión Nacional de Energía como del Ministerio de Energía. Utilizamos para la construcción de los supuestos información oficial y aquella que era necesaria ir adaptando en la medida que íbamos avanzando en el estudio, también lo hicimos así. Y para eso se analizaron básicamente dos escenarios, un escenario de retiro de centrales a carbón hacia el año 2025 y también un escenario posterior que analiza distintas trayectorias de salida de las centrales a carbón y a las cuales finalmente también se estudia secuencialmente una salida de las centrales de gas natural y diésel. Para cada uno de estos escenarios se realizan una serie de actividades dentro de este estudio. Por supuesto, analizar el tren de inversiones que es necesario desarrollar fundamentalmente en el sector de generación para poder adaptar el sistema ante el retiro programado de cada una de estas tecnologías. Esto es importante porque nos da una idea de la inversión adicional y los costos adicionales por el efecto de estas inversiones que implicaría el retiro de algunas centrales que hoy día están en operación. Una segunda actividad que nos habla, además de haber tenido y haber adaptado los sistemas en función de ciertos modelos de planificación y de haber determinado las inversiones para suministrar la energía, se hace una segunda actividad que analiza la factibilidad de la operación y los estándares de suficiencia en generación. He sabido que si uno de la perspectiva matemática puede encontrar muchas soluciones que uno puede denominar óptimas de inversión, sin embargo, esas soluciones supuestamente óptimas tienen que ser contrastadas con el análisis de factibilidad operacional, cumpliendo los estándares que se requieran. Y adicionalmente, también se hace un análisis en régimen dinámico, donde ya les voy a contar la metodología que se utiliza para eso, pero lo que busca este análisis dinámico es establecer las condiciones, si el sistema en esas condiciones es capaz de operar de manera segura ante ciertas contingencias. Y a partir de estos escenarios y estas actividades y estos análisis que se hacen para cada uno de los escenarios, lo que buscamos entonces es identificar aquellos elementos que habilitan la materialización del escenario determinado. Es decir, más que buscar predecir lo que va a pasar en el futuro, lo que busca este estudio es decir, si es que queremos hacer o tener tal o cual trayectoria de retiro de centrales, estas son las cosas entonces que tenemos que lograr hacer para que esa trayectoria sea eficiente desde la perspectiva económica, social y ambiental y no nos lleve ante ciertos problemas a ir en contra de los objetivos que originalmente estamos buscando, que es básicamente tener un sistema eléctrico más limpio. Desde la perspectiva metodológica hay entonces algunas
consideraciones importantes. Las simulaciones de operación del sistema eléctrico se hace primero por un modelo de coordinación hidrotérmica y luego se hacen simulaciones de despacho económico con los software y las metodologías que SPEC ha desarrollado a lo largo de estos años para hacer dichos análisis. Y las simulaciones dinámicas, para esto se escoge y se escogió para los distintos escenarios puntos de operación que se consideraron y que se estimaron que podían ser los más exigentes para la operación del sistema eléctrico en función de los distintos despachos horarios que venían de la simulación en estado estacionario. Y luego se desarrollaron los modelos dinámicos en Dix Island para simular estas contingencias y analizar tanto desde la perspectiva dinámica como de estabilidad en frecuencia como de la estabilidad en voltaje el cumplimiento de toda la norma técnica asociada a esto. Vamos entonces un poco a profundizar en los resultados. Hace ya un par de meses hicimos un análisis del retiro anticipado a las centrales a carbón, que mostramos también en un webinar similar a este, el detalle de esos resultados. Por lo tanto, en esta oportunidad solo me voy a concentrar en estos elementos principales. Pero básicamente, si queremos retirar las centrales a carbón hacia el año 2025, pasa lo siguiente. Tenemos un sistema eléctrico a comienzos del año 2021 con casi 26 gigas de potencia instalada. Existe un pipeline de proyectos de alrededor de 10 gigas que están eventualmente en las declaraciones en construcción de la Comisión Nacional de Energía y que están propuestos como respaldos para las licitaciones de suministro por un valor aproximadamente de 10 gigas de potencia renovables. Eso para ser instalado entre el 2021 y el 2025. Entonces, el retiro de las centrales a carbón, el retiro total del parque de las centrales a carbón, nos muestra que esa potencia, tanto la potencia instalada como esos 10 gigawatts de potencia que está en el pipeline, no es suficiente para adaptar el sistema. ¿Qué significa eso? Que no es suficiente para mantener el sistema operando en condiciones de seguridad razonable y a costos razonables. Por lo tanto, si queremos retirar las centrales a carbón en el año 2025, a estos 10 gigawatts que ya están en el portafolio, en el pipeline de proyectos, habría que agregar otros 7 gigawatts adicionales, tanto en centrales eólicas como en centrales fotovoltaicas, y al menos ser capaces de disponer de 1 gigawatt en sistema de almacenamiento. Para dar una relación de la magnitud del esfuerzo, hoy día en Chile tenemos 11 gigawatts de potencia instalada, que es lo que hemos instalado en los últimos 10 años. Es decir, tendríamos que duplicar en 4 años la cantidad de potencia instalada que actualmente tenemos en el sistema. Por lo tanto, es un desafío enorme y muy, muy grande, y se requeriría generar un rápido cambio de timón en la forma en la cual estamos desarrollando ciertos incentivos regulatorios para poder incentivar entonces la instalación esa cantidad de energía renovable, esa magnitud de cantidad de energía renovable. Y además esto nos podría poner en un escenario de lock-in tecnológico, es decir que además, paradojalmente, este retiro demasiado forzado y demasiado rápido de la central de carbón hacia el año 2025, bajo ciertas condiciones, podría incluso retrasar la entrada de otras tecnologías renovables que aportan energía 24/7, lo cual desde nuestra perspectiva no sería adecuado. Analizamos entonces también distintas trayectorias de las centrales a carbón. En este gráfico que está en la parte superior izquierda de la lámina, ustedes pueden ver las distintas trayectorias de centrales a carbón. Se tomó como referencia la trayectoria de retiro hacia el 2040 y se fueron realizando distintos análisis al respecto. Entonces, como ustedes pueden ver, se analizaron las trayectorias de salida
en el año 2026, en el 2029, 31 y así progresivamente hasta los distintos, hasta lograr una salida completa en el año 2040. Para cada uno de esos escenarios de retiro, en el estudio ustedes después van a poder encontrar el detalle de los costos de inversión, los costos de operación de cada uno de esos escenarios. Cuando uno lo habla solamente de la perspectiva exclusivamente económica y técnica, el retraso, uno podría pensar que el retraso de la salida de la central de carbón podría ser eficiente de la perspectiva económica, porque en el fondo yo estoy aprovechando instalaciones que ya están operando. Sin embargo, esta conclusión podría ser un poco aventurada, porque hay que considerar que en este análisis técnico puro no están incluidos o internalizadas los efectos económicos, sociales y ambientales de las emisiones. Y cuando uno le da esa profundidad adicional al análisis e incluye e internaliza el costo de las emisiones, como por ejemplo el valor que hoy día el Ministerio de Desarrollo Social considera en torno a los $30 por tonelada de CO2 emitida, y considera esos valores en el análisis, nos damos cuenta entonces que el cierre de las centrales a carbón antes del año 2040 comienza a tener y mostrar entonces la eficiencia económica real del análisis. En este gráfico que está en la esquina superior derecha, entonces podemos ver cómo se desarrollaría el sistema eléctrico si retiramos las centrales a carbón hacia el año 2040. Vemos que además de los 10 gigawatts que ya están en carpeta, habría que instalar alrededor de 5 gigawatts adicionales en el año 2021-2025 y un poco menos de 6 gigawatts en el periodo 2026 al periodo 2030. Si, por ejemplo, decidimos cerrar las centrales al año 2030, se mantienen más o menos la capacidad adicional que hay que instalar hacia el año 2025, en torno a los 5 gigawatts, pero esta vez en el periodo 2026-2030 hay que instalar un poco más de 7 gigawatts de potencia renovable. Cuando uno compara entonces el esfuerzo adicional de adelantar 10 años el cierre de las centrales a carbón, y nos damos cuenta que instalar 1,7 gigawatts adicionales de renovables hasta el año 2030 pareciera ser un esfuerzo razonable. Y además nos permite, en este escenario, contar entonces con los incentivos necesarios para poder llegar a tener una capacidad instalada, no solo en tecnologías fotovoltaicas y eólicas, sino que también en tecnologías de concentración solar de potencia, por ejemplo. Cuando vamos en el escenario entonces 2030 y queremos hacer el análisis dinámico, lo que se hizo fue hacer una falla o simular una falla en el enlace HVDC Kimal-Aguirre y ver cómo en unas ciertas condiciones críticas el sistema responde a esta falla y ver si es capaz de mantener el suministro. Se analizaron distintos casos, aquí está el detalle, distintas tipos de modelaciones y distintos sistemas de control y de respuesta ante esta falla. No voy a entrar en el detalle porque eso implicaría generar, mostrar información que puede ser un poco compleja para aquellos que no están dentro del o tienen la expertise de ingeniería eléctrica. Sin embargo, el mensaje central de esto es que estos casos fueron diseñados con distintos sistemas de control y de distintas estrategias para poder responder ante estas contingencias. Y nos damos cuenta, básicamente, en que depende de cómo yo gestione esta contingencia, voy a requerir la instalación de más o menor infraestructura y de más o mejor tecnología. Solo para dar un ejemplo, entre el caso 1 y un caso de análisis muy básico, se requiere un cierto monto de inversiones y infraestructura, y a medida que voy aumentando
las estrategias y las posibilidades de control y de gestión, esos requerimientos de infraestructura van disminuyendo. Entonces, eso nos permite tener una cierta línea de conclusiones. Lo primero es que es absolutamente necesario mejorar la información que hoy día tenemos disponible para hacer estos análisis dinámicos del sistema eléctrico nacional. No todas las centrales eólicas y fotovoltaicas tienen necesariamente todos estos modelos dinámicos disponibles de forma pública en la base de datos del Coordinador Eléctrico Nacional, y vemos que entonces, debido a estas sensibilidades que se han hecho con estos distintos casos, es fundamental contar con buenos modelos para poder obtener buenos resultados en torno a estas materias. Segundo, conclusión, los análisis mostraron que el desempeño dinámico y la capacidad del sistema eléctrico mejora considerablemente cuando las centrales renovables participan del control rápido de frecuencia. Para esto, las inversiones o los cambios que hay que hacer no son tan complejos. Afortunadamente, las centrales fotovoltaicas y las centrales eólicas tienen sistemas de control que pueden ser efectivamente bien sintonizados para comenzar a participar de este control rápido de frecuencia. Se han hecho alguna experiencia ya en Chile, First Solar lo hizo hace un par de años atrás, pero hay que seguir avanzando en que estas instalaciones puedan participar en conjunto con el Coordinador Eléctrico Nacional en pruebas y en pilotos para mostrar cómo participan de este control rápido de frecuencia. Y además, los análisis muestran que en función de las distintas utilizaciones, por ejemplo, de sistemas de almacenamiento en conjunto con la línea HVDC, pueden aportar muy buenas capacidades para inyectar o absorber reactivos y así de alguna forma mantener la estabilidad en voltaje del sistema eléctrico. El sistema eléctrico en estas condiciones simuladas es capaz de mantener con buenas prestaciones la estabilidad en frecuencia, que eso es algo que hace algunos años atrás siempre estuvo en duda si un sistema con alta penetración renovable podría o mantener la estabilidad en frecuencia. Estos análisis muestran que sí, haciendo inversiones en cierto tipo de tecnología, pero también se identifica que la estabilidad en voltaje es fundamental y por lo tanto que se requiere una serie de infraestructura y técnicas que no siempre están hoy día disponibles para poder llevar a cabo y aportar con esa capacidad. Y en consecuencia, los desafíos que se abren en términos de investigación y desarrollo a partir de los resultados de este estudio son muy relevantes. Finalmente, otro de los análisis que realizamos son distintas trayectorias, ¿cierto?, de salida de centrales a gas posterior a la salida de centrales a carbón y de centrales diésel también. En este gráfico de la parte superior derecha, lo que ven son las emisiones del sistema en la medida que se van implementando las distintas trayectorias. Naturalmente, la mayor reducción de emisiones de gases de efecto invernadero viene dada por el retiro de las centrales a carbón, que llegan en torno a los 5 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y posteriormente, las centrales, también parece evidente, pero la salida de las centrales a gas natural también nos permiten reducir las emisiones, esta vez en una proporción menor, llegando, cuando no tenemos centrales a carbón y no tenemos centrales a gas, a unas emisiones totales que están en torno a 1 millón de toneladas de CO2 equivalente al año. Posteriormente, el resto de las emisiones, ese millón adicional de toneladas, viene dada por la operación de las centrales diésel. Aquí en el estudio se muestran varias conclusiones relevantes, pero sin embargo les quería comentar algo bien particular. Cuando no tenemos centrales a carbón y no tenemos centrales a gas, en general las tecnologías renovables son capaces de aportar la energía de manera oportuna a los consumos.
Sin embargo, se pueden dar situaciones que son esporádicas o bien particulares, eventualmente de baja disponibilidad eólica o de una demanda mayor a lo habitual, donde vaya a ser necesario encender las centrales diésel. Y por lo tanto, nos dimos cuenta a partir de este estudio que de la perspectiva técnica y económica estricta, solamente actuando en el segmento de generación, sacar para esas condiciones las centrales diésel es difícil justificarlo en una perspectiva técnico-económica. O sea, repito, solamente actuando desde la perspectiva de instalar más generación, no es factible o sería muy difícil eliminar el aporte de las centrales diésel. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que es fundamental que en la política pública vayamos siendo capaces de entonces implementar otras estrategias, además de la inversión en generación, para poder tener un sistema cero emisiones, como por ejemplo gestión de la demanda. Parte de estos resultados se deben a los supuestos de perfil de demanda que se hicieron en el estudio, que implican una alta demanda por electromovilidad en horas fuera de punta, trasladando y moviendo la punta del sistema. Por lo tanto, los aportes que puedan hacer la generación distribuida, los aportes que puedan hacer también el control de demanda es fundamental. Ahora, ¿qué podemos concluir? Naturalmente, estamos en un escenario de emergencia climática donde tenemos que avanzar lo más rápidamente posible, tenemos que avanzar con urgencia. Sin embargo, este proceso de descarbonización tiene que ser llevado mediante la implementación de una serie de políticas públicas que no solo tienen que ser oportunas, sino que tienen que conciliar esta urgencia con la razonabilidad técnica, económica y social. En general, uno puede decir que es técnicamente factible retirar las centrales a carbón en una fecha que esté en torno al año 2030 y eventualmente también retirar las centrales a gas y diésel en el periodo 2035 y 2040. Sin embargo, para hacer esto es importante realizar cambios regulatorios que nos permitan avanzar en esos objetivos. Tenemos que seguir promoviendo las inversiones en el sector renovable. Hemos avanzado bastante, pero no han sido necesariamente no son suficientes para lograr estos objetivos ambiciosos, por lo tanto tenemos que seguir potenciando la incorporación de capacidad renovable que sea competitiva. No hay que olvidar que hemos estado operando un sistema hidrotérmico por los últimos 100, 150 años, por lo tanto la reducción de la presencia de estas centrales más convencionales inevitablemente nos va a imponer una serie de desafíos tecnológicos que tenemos que hacernos cargo. Y desde esa perspectiva, la institucionalidad, el Coordinador Eléctrico Nacional, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía y las empresas tienen que ser capaces de responder a estos desafíos tecnológicos de forma que podamos aprovechar todos los recursos renovables que están en nuestro territorio. Hay un conjunto de políticas públicas que requieren promover el desarrollo de energía renovable 24/7, sistemas de almacenamiento, las inversiones adecuadas en el sistema de transmisión, el uso de tecnologías como los automatismos para aprovechar al máximo la línea de las subestaciones existentes, potenciar el rol del coordinador eléctrico en investigación, desarrollo e innovación, no olvidarnos nunca de la generación distribuida, que aporta y hace un aporte muy, muy relevante, y generar también participación de estrategias de participación profunda de la demanda. Las energías renovables pueden aportar con nuevas estrategias para avanzar en disponer de un sistema eléctrico que sea resiliente, capaz de sobrellevar de manera adecuada las contingencias. Eso por mi parte, quedamos atentos también a las preguntas y eventualmente, Carlos, te devuelvo la palabra para iniciar el panel. Gracias por la atención. Muchas gracias, Darío, por esta completa presentación y muchas gracias también a Analía y a Carolina Urmeneta que nos acompañaron en la conversación inicial. Analía debió retirarse porque tiene otra exposición en estos momentos, así que le haremos llegar después personalmente los agradecimientos.
Continúo yo entonces con la conducción de este webinar para que pasemos ahora a recibir a nuestro destacado panel que nos va a acompañar en los próximos minutos. Desde ya les digo que vamos a terminar probablemente en unos 15 o 20 minutos después de la hora programada. Les pedimos las excusas del caso, pero creo que también el interés de la materia que estamos tratando amerita dedicarle el tiempo que sea necesario. Quisiera presentar primero a Cecilia Dastre, jefa de Contenido, Metodología y Asociatividad de la División de Participación y Diálogo del Ministerio de Energía. Bienvenida, Cecilia. A Celine Asemá. Hola, Carlos. Senior Consultant de DNV y consejera de Acera desde hace una semana o dos semanas. Bienvenida, Celine. Hola. Daniela. Muchas gracias por la bienvenida. Socia y directora de Domo Legal. Muy activa en redes sociales, ¿verdad? Y que nos mantiene informado a través de LinkedIn con los distintos reglamentos, normas que se van publicando. Y por último, pero no por ello menos importante, Rosa Serrano, consultora independiente y PhD researcher de la Universidad de Manchester, que además nos acompaña desde Inglaterra. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias. Les recordamos a ustedes que pueden ir compartiendo sus preguntas a través del chat para que luego las respondamos de manera muy breve, porque creo que nos vamos a quedar sin tiempo finalmente en los últimos minutos. Bueno, tenemos los desafíos, ¿verdad?, de convertir los compromisos de China en el ámbito del cambio climático en respuestas desde el sector eléctrico, entendiendo que el sector eléctrico es tal vez el sector, no, tal vez es el sector que más puede aportar, ya sea reconvirtiendo, ¿verdad?, y incorporando las nuevas tecnologías de cero emisiones y, por otro lado, también permitiendo la electrificación de aquellos sectores que hoy día utilizan derivados del petróleo. Entonces, de ahí surgen una serie de preguntas, ¿verdad?, que creemos que se pueden contestar de mejor forma, ¿verdad?, en el contexto de este estudio que hemos discutido ahora. Entonces, la primera pregunta que se las voy a plantear a todas ustedes y para lo cual les pido que se limiten a 3 minutos para no extendernos más allá de lo que ya tenemos comprometido. Desde su perspectiva particular, ¿cuál es el mayor aporte del estudio que ha presentado hoy Acera? Y la primera persona que quisiera pasarle esta pregunta es a Cecilia. Desde su perspectiva y la tremenda experiencia que tiene Cecilia en materias, ¿verdad?, de territorio y de comunidades. ¿Cuáles crees tú que son estos aportes, ¿verdad?, y los desafíos que también vienen de la mano de esta transición a cero emisiones? Cecilia. Gracias, Carlos. Partí por agradecer la invitación como representante del Ministerio de Energía. Decir que en el Ministerio de Energía probablemente hay muchos profesionales más técnicos que podrían comentar este estudio, pero la invitación fue para la División de Participación. Por lo tanto, mi mirada va a ser, como decías tú, Carlos, más bien desde la perspectiva del relacionamiento comunitario. Yo veo, de lo que leí del estudio, de lo que acabo de escuchar también a Darío, que lo presentó, es que el gran aporte, digamos, que da este estudio es que deja claro que es posible alcanzar un sector eléctrico cero emisiones en un plazo acotado, que podemos adelantar y podemos hacer el esfuerzo para poder adelantar, pero que requiere un tremendo trabajo fuerte de coordinación y de colaboración público-privado, porque hay muchas medidas regulatorias o distintos tipos de cosas que va a haber que implementar, que muchas quizás no se alcanza por los plazos de implementar y que por lo tanto va a haber que trabajar en conjunto el sector público y el privado para lograr avanzar. Y en ese sentido, y aquí voy a derivar un poquito a los temas más comunitarios, creo que en ese trabajo público-privado hay un montón de desafíos interesantes de los que tenemos que hacernos cargos para que este sector cero emisiones, esta sociedad cero emisiones, podamos lograrlo, digamos. Primero, creo que hay temas de contexto social, son súper importantes que nos hagamos cargo, que este proceso lo vamos a llevar a cabo con un contexto social particular, que tiene que ver con que la energía renovable hoy día ya no es vista como algo tan novedoso, sino que tiene sus resquemores en distintos territorios y por tanto tenemos que hacernos cargo de eso, que en los territorios se han ido formando nuevos liderazgos que defienden diversos temas sobre su territorio y que esos nuevos liderazgos tenemos que ser capaces de invitarlos a la mesa, a sentarse a conversar en esta colaboración público-privado. Hablo de los nuevos gobernadores, hablo de nuevos liderazgos territoriales de defensa de los territorios, que debemos ser capaces de invitarlos a sentar a la mesa.
Y otro gran tema que creo que nos tenemos que hacer cargo es la falta de confianza generalizada que existiría en la sociedad, y especialmente hay una falta de confianza hacia la actividad industrial. Por lo tanto, el desafío que tenemos para construir proyectos de energía y lograr generar la gran cantidad de megas adicionales que tenemos que generar, pasa por trabajar esa confianza con los distintos actores para poder trabajar, hacer este trabajo público-privado, digamos. Y lo último, que creo que tiene que ver con este discurso sobre el cambio climático, en lo que todos que estamos aquí presentes estamos totalmente subidos arriba, creemos en él, ese discurso no siempre se alinea en realidad con el resto de la sociedad. Yo creo que en Chile vivimos el 2019 y hemos estado viviendo estos años todas las consecuencias del estallido social, donde hay ciertas demandas ciudadanas que se han planteado. Si no somos capaces de alinear el discurso del cambio climático, de la transición energética, de cómo logramos una sociedad cero emisiones, con las demandas ciudadanas que son de corto plazo, son de derechos sociales, de incorporar más participación, no vamos a ser capaces de lograr este desafío si no nos hacemos cargo de eso. Así que creo que eso, más el tema de tratar de mirar el desafío del desarrollo de los proyectos de energía renovable en forma sistémica, de ser capaces de mirar que el cierre de las centrales térmicas a carbón tiene impactos en los trabajadores, en los contratistas y un conjunto de elementos, además de impactos ambientales en el territorio, de presión ciudadana por recuperar esos territorios. Hay un mundo de desafíos ahí que tenemos que hacernos cargo para poder abrir nuevas actividades, nuevos proyectos de energía. Y al mismo tiempo, en la construcción de nuevos proyectos de energía, también hay varias aristas que tenemos que ser capaces de verlas. No solo es construir el proyecto de energía, esa construcción requiere probablemente de muchos proveedores que van a tener proveedores y contratistas que van a tener que ser contratados, que le va a ejercer una fuerte presión a la industria de contratistas y proveedores. Hemos visto dificultades en distintos territorios del país respecto a la cadena de pagos con esos proveedores. Si no somos capaces de trabajar bien ese punto de vista, vamos a encontrarnos con diversas dificultades para la construcción de nuevos proyectos de energía, y por lo tanto se pone en riesgo de alguna manera el logro de la cantidad de megas adicionales que tenemos que lograr generar. Así que creo que eso, más las dificultades o la visión que tienen las comunidades en los territorios de que estos proyectos no siempre, o sea, les pueden generar impactos y no siempre les generan beneficios, es otro tremendo desafío que nos tenemos que ser capaces de hacer cargo y de pensar bien, porque no solo es un tema técnico el cómo construimos estos proyectos, sino que hay desafíos sociales en los territorios muy importantes que tenemos que hacerlo. Muchas gracias, Cecilia. Tal vez los puntos que tú mencionaste de forma tan precisa, que por lo más comparto absolutamente, se podrían resumir de que esta transición tiene que ser centrada en las personas. Que es algo que no se puede, o sea, más que resumen, es como una especie de principio, ¿verdad?, que esperamos que se pueda aplicar de parte de la industria, a pesar de todos los apuros, ¿verdad?, y la exigencia que significa la realidad de los proyectos y la complejidad desde el punto de vista financiero y técnico. Bueno, Celine, desde tu perspectiva, ¿verdad?, de una persona que ha estado ligada al seguimiento de la operación del mercado eléctrico en el último tiempo, ¿verdad?, y la parte más bien técnica y específicamente me gustaría el tema de generación. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, el mayor aporte que este estudio te entrega? Muchas gracias, Carlos. Ya, voy a tratar de cumplir. Gracias nuevamente a Cera por la invitación. Un saludo a todos y todas. Yo creo que el punto fuerte de este estudio, cuando lo leí, me pareció muy, muy completo. Revisa muchas preguntas claves, derriba los mitos de que un sistema con mucho renovable va a tener mucha inestabilidad, y se pone más del lado de cuáles son las condiciones que necesitamos para hacerlo realidad. Y eso creo que es un punto muy clave que no sé si se había visto tanto antes, en particular en el mercado chileno, de poder revisar y dar de forma muy concreta cuáles son los pasos que vamos a necesitar hacer para que se pueda cumplir con la salida de las centrales a carbón, y además da este paso adicional, que es decir, ¿qué necesitamos además para sacar el gas y el diésel? Y hace todo este análisis de un punto de vista técnico,
que necesitamos desde el punto de vista técnico, también aborda un poquito la parte regulatoria y también toda la parte de costo, que por eso da una visión muy completa, quizás lo que comentaba Cecilia de la parte social es algo que no se ha podido incluir tanto en el estudio y obviamente es una parte muy importante, pero desde un punto de vista técnico y económico me parece que de verdad es un estudio muy bueno, pues, porque da varios pasos más en el fondo. Están las condiciones habilitantes, está para la salida de las centrales a carbón y además de todos los combustibles fósiles de la matriz eléctrica chilena. Entonces, gracias, Celine, muchas gracias por una referencia a los tres minutos. Daniela, desde tu perspectiva, ¿verdad?, de abogada que ha estado ligada a la industria, ¿verdad?, de utility servicios, tuviste, ¿verdad?, en el CEDEC SING en su momento y ahora estás como consultora y asesora, ¿verdad?, en estos temas y siguiendo muy de cerca por lo que hemos visto el mercado. ¿Cuáles crees tú que son los mayores aportes que este estudio hace en tu perspectiva legal? No es un estudio legal, sin embargo, sí tiene consecuencias, por cierto, en aspectos legales que van de la mano, ¿verdad?, con el desarrollo del mercado. Hola, Carlos, gracias por la invitación. Saludos a todos quienes me acompañan en este panel y quienes están presenciando este evento. Efectivamente, lo dijo Celine, un elemento muy relevante de este estudio es que pone el acento no solamente en los impactos y en los riesgos asociados a la salida de las centrales a carbón a una determinada fecha, sino que en las condicionantes habilitantes para que esto se haga en forma segura y económica en los escenarios analizados y por lo tanto pone un foco, convoca, ¿no es cierto?, a la reflexión y a la discusión respecto de cuáles van a ser esas condicionantes y esas habilitantes y qué aspectos regulatorios tienen que ser entonces abordados para poder contar con un proceso exitoso. Me gustaría también destacar que aborda, a diferencia probablemente de otros análisis, también escenarios de salida de diésel y de gas. Y eso es muy oportuno porque estamos tramitando en el Congreso dos proyectos de ley actualmente en el Senado, en la Comisión de Minería y Energía, uno bastante conocido, ¿no es cierto?, en segundo trámite constitucional, que dispone la prohibición de la instalación y funcionamiento de la central de carbón al año 2025, pero muy recientemente también se presentó un proyecto de ley aprobado en general ya por esa misma comisión que prohíbe la inyección de energía eléctrica de fuentes que utilicen combustibles fósiles al año 2030. Y por lo tanto, este estudio es bastante oportuno para ser un insumo clave en la discusión de esas iniciativas. Creo también destacar que el estudio da indicios, además, de futuros estudios que deben realizarse para poder realizar este proceso de descarbonización en forma segura. Y para finalizar, creo que es muy fundamental que nos dice, nos levanta el riesgo de que si no logramos hacer este proceso abordando todas las medidas de orden regulatorio, técnico, operacional, en los plazos que se demanden, en definitiva podemos tener como resultado un sistema menos eficiente, más frágil y más contaminante, lo que sería absolutamente contradictorio con los compromisos y con las metas que como país tenemos de mediano y largo plazo en la ruta hacia la carbono neutralidad y por lo tanto la responsabilidad con que deben asumir todos los actores, ¿no es cierto? Este desafío es enorme. Está muteada. Sí. Gracias, muchas gracias, Daniela. Rosa, tú has tenido una larga carrera, ¿verdad?, en organizaciones, ¿verdad?, en Chile relacionadas en el último tiempo con la transmisión y la distribución. Y ahora estás probablemente en uno de los lugares donde se hacen los desarrollos más avanzados de tipo regulatorio y técnico, ¿verdad?, en el mundo, que es la universidad en la cual estás hoy día. ¿Cuál es tu visión respecto a la y desde esa perspectiva, el mayor aporte que este estudio
hace? ¿Cuáles son los takeaways que podríamos decir están en este estudio? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y quisiera aprovechar de felicitar a Carlos por la tremenda labor que ha hecho en estos años en Acera y bueno, tenemos, sí, yo creo que eso es muy relevante. Mira, la verdad es que es, para mí es súper complejo decir cuál es la, el mayor aporte del estudio porque creo que es un estudio tremendamente completo. Aborda desde temas técnicos y en forma bastante sensata y pone sobre la palestra la relevancia de abordar con mesura, pero con prisa, los cambios que se requieren en nuestro sistema regulatorio. Yo concuerdo con todas las opiniones que han dicho las anteriores panelistas, pero creo que este estudio tiene una de las gracias, es que se fija dos escenarios que son perfectamente posibles, como bien dijeron, analiza aquellas variables que son habilitantes, pero por sobre todo creo que pone sobre la palestra los grandes cambios que se requieren implementar en nuestra regulación. Probablemente lo vamos a discutir más adelante, pero yo veo con preocupación cómo Chile se está quedando atrás en muchos cambios que son absolutamente necesarios de impulsar para todos los desafíos que requiere la transición energética. Así que esa es como mi visión un poco para no alargarme más en el tiempo y que concuerda con todo lo que ya han dicho las anteriores panelistas. Muchas gracias, Rosa. Y voy a hacer la siguiente pregunta, que es la bajada de la pregunta anterior. Y lo que les voy a pedir es que se refieran a aquellas dos o tres materias regulatorias o institucionales. Ah, yo creo que cuando uno se enfrenta a una transición como país, digamos, de esta magnitud, tiene que pensar si sus instituciones hoy día son las adecuadas, si se necesita más institucionalidad o si la institucionalidad existente debiera ser modificada en algún sentido. Entonces, Cecilia, tal vez esta pregunta es difícil tratándose para ti de una persona que está en este momento en el gobierno. ¿Ah? Pero, me siento libre. Ojalá, qué bueno. Sería una lástima perder tu tremenda experiencia en este tema. Desde el punto de vista de comunidades y territorio, ¿cuáles son aquellas materias regulatorias o institucionales que tú crees que se debieran plantear, especialmente pensando en aquellas tres más importantes, dos o tres más importantes? Sí, siempre entendiendo que estoy hablando desde el punto de vista de las comunidades, yo creo que un principal desafío regulatorio es el ordenamiento territorial. O sea, como no tenemos ordenamiento territorial y no hemos sido capaces de eso, si bien se han hecho esfuerzos desde el Ministerio de Energía, por ejemplo, con los estudios de franja o con los polos de desarrollo, o se espera que las empresas de alguna manera se coordinen para de alguna manera ordenar el territorio, no es suficiente. Yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío regulatorio, de alguna manera, que tenemos que ser capaces de ordenar el territorio para que las inversiones en energía que se hagan bien, se hagan en forma ordenada, se hagan respetuosos de ciertas zonas que las comunidades quieren mantenerlas como prístinas o preservadas o protegerlas. Creo que ahí hay un primer gran tema regulatorio que habría que hacer. Y el segundo es bien, bien relacionado con el trabajo que nosotros hacemos en la División de Participación, tiene que ver con estandarizar el relacionamiento comunitario. Está la opción de hacerlo obligatorio. Todas las empresas debieran tener relacionamiento comunitario o cumplir ciertos estándares, que es una alternativa, que tiene sus dificultades, qué sé yo. Creo que es necesario porque en la medida que haya diferencias entre cómo las empresas se acercan a un territorio y algunas lo hacen muy bien, otras lo hacen más o menos y otras lo hacen mal, eso genera más resistencias en los territorios. Y al generarse resistencia en los territorios, cuando llega un nuevo proyecto, bueno, se hace más difícil que ese proyecto salga adelante. Por lo tanto, si nosotros fuéramos capaces de tener el mismo estándar y que todas las empresas y todos los proyectos se acercan al territorio de la misma manera, cumpliendo con las mismas características, entonces tenemos posibilidades de que estos proyectos se desarrollen de una manera más fluida y más fácil. Entonces, como decía al principio, una alternativa es hacerlo obligatorio,
el estándar de relacionamiento comunitario, ponerlo así, y las otras alternativas son incorporarlas en las licitaciones de suministro, en las licitaciones de las líneas de transmisión, de manera que las empresas tengan que contemplarlo dentro de sus costos y por lo tanto lo asuman como parte de los hitos concretos que tienen que realizar cuando construyen o desarrollan proyectos de energía. Eso creo que son los principales desafíos. ¿Tienes una opinión formada en cuanto a cuál sería la alternativa que tu juicio debiera ser la más eficiente y efectiva de estas dos? Yo creo que el hacerlo obligatorio es la más eficiente porque hace que la competencia sea igual para todos. Todos tendrían que, de alguna manera, competir bajo, en la misma cancha con las mismas reglas. Sin embargo, la complejidad es de regularlo para solo un sector, energía, cuando en realidad deberías regularlo para todos los sectores económicos probablemente y tendría que entrar más bien en la legislación ambiental, en la reforma del CIA, etcétera. O sea, tiene su complejidad irse por ese camino. Daría para un seminario completo probablemente ese tratamiento de esa pregunta. Céline, desde el punto de vista más técnico, ¿verdad? En el ámbito que tú te desempeñas, ¿cuáles son aquellas medidas regulatorias e institucionales? Hay que decir, insiste en la parte institucional también, que tú crees serían las más relevantes para poder llevar a cabo exitosamente este proceso de transición. Sí, y recordando, si me trato de limitar a dos o tres, que la verdad puede ser un desafío también, porque yo creo que hay muchas materias, partiendo quizás con la institucionalidad, diría que la institucionalidad debería ser más líder quizás en esta transición energética y estar a la vanguardia y proponer soluciones y acompañar bien las empresas y finalmente no ser, como quizás puede serlo actualmente, un freno en algunos aspectos de la transición. Entonces, ser... ¿A qué parte de la institucionalidad te refieres? O sea, pienso, por ejemplo, a toda la parte de servicios complementarios, donde sabemos, se comenta en el estudio, lo comentó Darío también, sabemos que las centrales renovables pueden prestar muchos servicios complementarios, incluso servicios de control primario de frecuencia. Luz del Norte fue pionera en prestar este servicio, pero a la fecha no lo está prestando porque el Coordinador Eléctrico Nacional no lo está considerando en su operación, en su optimización. Entonces, ahí yo creo que es donde el Coordinador Eléctrico Nacional debería empujar mucho más esta materia, porque sabemos que es posible, pero por el momento no hay mucho incentivo finalmente para que las centrales lo hacen, porque si se ponen en las condiciones para estar en capacidad de prestar el servicio, saben que el Coordinador Eléctrico Nacional no las va a llamar. Entonces, ¿para qué van a quizás hacer algunas implementaciones técnicas en sus plantas si finalmente no va a ser utilizada esta implementación? Ahí, de forma muy concreta, yo creo que en servicios complementarios el rol del Coordinador Eléctrico Nacional podría ser mucho más ambicioso y de acompañamiento también. Vemos que hay muchas centrales renovables que todavía no participan y las que participan en muy pocos servicios, cuando podrían participar en más. Entonces, quizás hay un labor también de acompañamiento, de educación, de toda esta curva de aprendizaje, porque finalmente las centrales renovables entraron en el mercado pensando solo en energía y potencia, y ahora les decimos, van a tener también que prestar servicios para la red, para que tengamos un sistema 100% renovable. Entonces, todo este acompañamiento, yo creo que es importante que se haga y que las instituciones apoyen y empujen para que se haga bien y rápidamente. Luego, saliendo un poco de las instituciones, quizás pasando a temas más regulatorios, pensaría nuevamente, lo voy a decir, el tema del impuesto verde, algo que mencionó Darío también y que se ve en el estudio es que actualmente no es... rentable, no es óptimo económicamente hacer la salida de las centrales a carbón porque no tenemos un precio al carbono. Vemos que si damos un precio a este carbono va a ser mucho más lógico hacer esta transición y da también más incentivos en distintos ámbitos
a las centrales renovables, por ejemplo, para implementarse, a las centrales convencionales fósiles para salir. Y si recuerdo bien los números que vimos, el costo del carbono, por ejemplo, para una salida del carbón a 2030, me parece que era alrededor de $25 por tonelada, lo cual es un costo muy razonable. Actualmente en Europa estamos con un costo del carbono más cerca de los 70, $80 de la tonelada. Entonces, ahí empujar nuevamente en este punto del impuesto verde. Y un tercer punto que quisiera mencionar antes de dejar la palabra a las otras panelistas, porque también vi que habían unas preguntas de los auditores sobre el tema de la demanda. Yo creo que se pueden hacer cambios muy importantes en la demanda para que la demanda deje de ser inelástica en el funcionamiento, en la operación del sistema eléctrico. Y ahí tenemos que lograr que la demanda pueda gestionarse y también es un punto muy importante en el estudio, en particular para poder sacar el diésel de la matriz energética, dar señales a la demanda para poder gestionarla de forma eficiente y que se pueda desplazar, que se pueda anular en algunos momentos. Yo creo que es un punto también importante cuando hablamos de electromovilidad, poder distribuir de forma correcta las cargas de los vehículos eléctricos en la red para que no empeoren la situación del sistema generalmente, pero que lo ayuden, quizás incluso que los vehículos eléctricos en momentos de tensión en el sistema puedan devolver electricidad a la red. Yo creo que todos estos puntos es muy importante implementarlos, quizás a través de la ley de portabilidad, la introducción de nuevos agentes como comercializadores, suministradores, que van a poder proponer ofertas finalmente a sus clientes que den estos incentivos para gestionar de forma correcta la demanda en el sistema eléctrico chileno. Muchas gracias, Celine. Daniela, desde tu perspectiva y experiencia en el ámbito legal, ¿cuáles son los dos o tres materias regulatorias e institucionales y o institucionales que tú plantearías como más relevantes? Mira, en lo regulatorio, lo primero que yo abordaría como reflexión es cómo vamos a incentivar efectivamente la instalación de toda la capacidad adicional que requiere el sistema para adaptarse a estos nuevos escenarios. Sabemos, lo indica el estudio, ¿no es cierto?, que además de los 10 gigawatts que hoy día están en distintos procesos de desarrollo, se requieren a lo menos 8 gigawatts adicionales, 1000 de ellos megawatts en almacenamiento, si las centrales se cierran al 2025 y si la fecha de cierre del 2030, a los 10 se suman 5 gigawatts. Y uno se pregunta cuáles son los incentivos, de qué manera, ¿no es cierto?, los inversionistas que requieren instalar esos proyectos van a poder apalancar esas iniciativas porque van a querer contratarse. Uno no sabe cómo el mercado va a responder a esa necesidad. Un mecanismo bueno, ¿no es cierto?, en esta dirección han sido las licitaciones de suministro cliente regulado. Sin embargo, el suministro del año 2027, 2028, que es lo más próximo que vemos, considera 7,5 terawatt hora año, que son aproximadamente 3.500 megawatts, lo que está todavía muy lejos de la oferta que necesitamos instalar. Y en el ámbito del almacenamiento, que es una tecnología clave para mitigar congestiones, ¿no es cierto?, cuando exista mucha generación solar o para mitigar o para reducir la generación diésel o para evitar el alza de los costos marginales, se requiere señales adicionales que permitan el
despegue de esta tecnología en el sistema eléctrico. En ese sentido, creo que el reconocimiento de potencia es fundamental. El reglamento de la potencia, el nuevo reglamento de la potencia que se sometió a consulta pública hace poco, tenía algo en esa dirección, un artículo transitorio que hacía un reconocimiento de potencia en las centrales renovables con almacenamiento, pero se debe contar con un régimen permanente que además reconozca el almacenamiento independiente. Y creo que se debe además analizar el almacenamiento multipropósito que permita a esta tecnología aportar al control de frecuencia, al control de tensión y al mismo tiempo el arbitraje de energía, y se deben entonces generar las metodologías que permitan la verificación de la prestación de esos servicios y su adecuada remuneración, evitando dobles pagos. Y en el ámbito institucional, déjame decir que yo veo cuatro, lo puedo resumir en cuatro palabras: liderazgo, coordinación, gestión e innovación. Se requiere, ¿no es cierto?, que sea el Ministerio de Energía el que lidere la conversación y también que se coordine intersectorialmente con todos los organismos que pueden aportar a este proceso. En esto es clave, se vio en la ponencia inicial, que todas las metas, actividades, acciones que deben realizarse para viabilizar este proceso de carbono neutralidad en el ámbito eléctrico y energético se introduzcan a todos los mecanismos de planificación, de reporte, de seguimiento del país en sus compromisos de carbono neutralidad. Eso le daría una mirada y también una adecuada coordinación intersectorial. También debe existir esa adecuada conducción y coherencia dentro del sector eléctrico. Hay medidas legales, regulatorias, técnicas y también operacionales que deben obedecer a una misma agenda, con plazo, con responsable, con una mirada común en cuanto a su contenido y en cuanto a su oportunidad. También la administración se tiene que preparar para absorber los desafíos que podría representar un alto número de proyectos buscando conexión. Y lo último que quisiera resaltar es la innovación, porque todos los agentes, el regulador, las empresas y el coordinador muy especialmente están tensionados, porque hay que abordar aspectos en los que probablemente todavía no existe mucha evidencia ni existe mucha experiencia comparada. Entonces se tiene que abordar estos desafíos con adaptabilidad y con innovación, generando una rápida curva de aprendizaje, como dice el estudio, para poder abordar aspectos como la participación de la demanda, la incorporación de las energías renovables en el control de frecuencia, la incorporación de diversas tecnologías en la transmisión, en la reconversión de centrales térmicas a condensadores síncronos. Entonces, hay muchos desafíos y creo que en ese tema el coordinador debe asumir un liderazgo, tiene las facultades, tiene la habilitación legal para promover las acciones que permita contar con mayor antecedentes y masa crítica de manera de poder caminar en esa dirección con seguridad. Gracias, Daniela. Rosa, la misma pregunta para ti en cuanto a, ¿verdad?, las 2, 3, 4, 5, 6, porque ahí Daniela nos aportó varias más, medidas regulatorias y materias institucionales que crees tú que deben abordarse como las más relevantes para ir de forma segura a esta transición a cero emisiones. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con Daniela. Daniela resumió muy bien gran parte de mis preocupaciones, no quiero repetirme. Pero creo que uno de los aspectos que yo creo que es urgente abordar es la necesidad de importante inversión que se requiere en generación. Nosotros, gran parte de esta nueva inversión en centrales renovables se debe a que tuvimos una muy exitosa ley de licitaciones que atrajo mucha inversión. Pero ¿cuáles son los incentivos para poder atraer nueva inversión? Creo que se debe trabajar fuertemente en eso. Pero por sobre todo, yo creo que es súper importante en nuestro marco regulatorio tener certeza y estabilidad regulatoria. Nosotros estamos en este momento, en un momento de mucha fragilidad, creo yo, en nuestro marco institucional, donde estamos en un momento atravesando una pandemia muy crítica, pasamos por un estallido social,
hay problemas de recuperación, de costos, ¿cierto? Y creo que es necesario para poder seguir atrayendo inversión, dar señales de tranquilidad en términos de certeza y estabilidad. Creo que eso es sumamente importante. Estoy completamente de acuerdo, es que es necesario que nuestro marco regulatorio establezca incentivos a la inversión. O sea, los problemas que atraviesa cada país en materia relacionada con la transición energética son súper particulares y por lo tanto es muy complejo avanzar si nosotros nos salimos de la caja y avanzamos en inversión, perdón, en innovación. Siento que los sistemas de almacenamiento tienen un rol sumamente fundamental y por lo tanto la regulación debe establecer incentivos claros para la inversión, considerando que estos son proyectos de inversión en el fondo de largo plazo y por lo tanto se requiere darle certeza a los inversionistas. Creo que el coordinador debe jugar un rol mucho más activo respecto de I+D. Y también en términos de resiliencia, de seguridad del sistema eléctrico, es necesario introducir tecnologías que permitan aprovechar la capacidad de los sistemas de transmisión su máximo. Es decir, por ejemplo, me imagino yo Dynamic Load Rating, ¿te fijas? Para poder aprovechar al 100% la capacidad de los sistemas de transmisión. Y así, creo que es necesario también avanzar en modificaciones de la ley de transmisión. Yo ahí discrepo un poquito con Celine de la ley de portabilidad, porque si bien es cierto, es deseable que se introduzca digamos, la comercialización a nivel distribución. Creo que la ley de portabilidad es una muy mala ley, tengo que decirlo, porque genera trabas para aquellos que quieran efectivamente participar en comercialización y además genera una incertidumbre respecto de los contratos de los contratos de suministro que ya están firmados. Entonces, por eso yo tanto que es necesario tener certeza y estabilidad. Creo que sí es importante modificar nuestro marco regulatorio en distribución, hay que hacerlo con urgencia, porque es necesario no solamente abordar los desafíos de la transición energética, sino que es necesario también solucionar problemas higiénicos en este momento, como la calidad de servicio. Creo que la red de distribución se tiene que transformar en una plataforma que permita la introducción de generación distribuida en forma segura y eficiente y que pueda, en la cual los clientes puedan participar en forma activa en la gestión de demanda y también prestar nuevos servicios. Entonces creo que los desafíos son enormes. Pero también quisiera destacar algo que dijo Cecilia, que es el diálogo y la participación ciudadana. Yo estoy convencida de que ningún cambio tecnológico ni normativo de ahora en adelante es posible si no hay un convencimiento, una transparencia y una comunicación apropiada hacia la comunidad. Un ejemplo de esto fue el fracaso que tuvimos con los medidores, con la integración de medición inteligente. Por lo tanto, creo que el rol del usuario es fundamental en poder implementar nuevas tecnologías y en todos los desafíos que se nos vienen. Muchas gracias, Rosa. Creo que hemos tenido una visión 360 grados y realmente le agradezco mucho su respuesta. A ver, la siguiente pregunta de alguna manera yo creo que ha sido respondida en lo que ustedes acaban de decir, pero ahí yo quisiera que fueran súper precisas y ojalá se tomaran no más de un minuto. Es en términos, ¿verdad?, que estamos a puertas de un cambio de gobierno. Ha habido una práctica que creo que ha sido muy bienvenida en los gobiernos anteriores en cuanto a discutir una agenda energética, ¿verdad? Pero daría la impresión que tal vez en esta ocasión hay tantos acuerdos respecto al tema de energía que esa agenda más bien debería ser parte del programa. Es una opinión personal, me gustaría testearla con usted. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, y en el contexto de un mensaje que ustedes
quisieran enviarle al próximo gobierno en relación con las acciones que en su opinión se irán a implementar en el corto y tal vez mediano plazo. ¿Cuál sería ese mensaje en algunas frases, Cecilia? Esperamos poder construir nuevamente una pequeña agenda para los próximos 4 años de gobierno con todos los actores, entendiendo que hay mucho acuerdo, como dices tú, así que va a ser complejo cómo construirla participativamente sin que parezca un abuso de la participación, el volver a sentarnos a conversar cosas que ya tenemos como bien acordadas. Y tenemos un desafío bien interesante ahí de cómo construir esa agenda para los próximos 4 años de gobierno. Pero en términos de mensaje, yo voy a ser repetitiva con lo que he dicho aquí. Creo que hay que, al nuevo gobierno tiene que ser capaz de alinear este gran objetivo de la carbono neutralidad con las demandas sociales post-estallido, post-pandemia, crisis económica que van a estar. La ciudadanía tiene un sesgo cortoplacista en general, todos lo tenemos, y por lo tanto queremos priorizar siempre la resolución de nuestras necesidades presentes y posponemos de alguna manera las cosas de futuro, y el cambio climático, si bien es urgente, parecieran ser medidas más de largo plazo. Por lo tanto, creo que ahí hay un gran desafío para el nuevo gobierno, que es alinear las demandas ciudadanas con este gran deseo de llegar a la carbono neutralidad. Y lo otro es, el otro mensaje que entregaría es que debemos hacer una transición justa, pero sistémica, pensando en todas las distintas aristas que tiene este sistema energético y que tenemos que hacernos cargo desde las comunidades, pasando por los proveedores, con las empresas y el desarrollo del logro de esta carbono neutralidad. Creo que esos como mensajes generales para el próximo gobierno. Cortito. Gracias, Cecilia. Aclaremos, ¿verdad?, que el sistema energético no solamente la generación eléctrica, ¿verdad?, sino que es el sistema en su totalidad, y me imagino que fue a eso lo que tú te referiste. Celine, ¿cuál es, en tu opinión, el mensaje o el consejo que le darías tú al próximo gobierno? Sí, yo creo que, o sea, ya dimos muchos de los mensajes, quizás entre medio de nuestras respuestas anteriores, pero yo diría que empezar a trabajar desde el día uno sobre la transición energética y verla como una oportunidad tremenda para el país también, de forma transversal. Yo creo que con los volúmenes de inversiones que se necesitan, que hemos conversado, es muy importante verlo como algo positivo y ponerse a trabajar desde el día uno y a implementarlo de forma muy concreta desde el día uno, apoyándose en todo el conocimiento y todos los análisis que ya están, incluyendo obviamente el análisis de Acera. Y también, un poco retomando lo que decía Cecilia, hacerlo de forma muy transversal, incluyendo a todo el mundo, a los gremios, a la sociedad civil, porque es un cambio de tal magnitud que tenemos que de verdad sumar el país entero para poder lograr este desafío y que no hayan frenos o barreras que no logremos superar por no haber estado conversando desde el principio con todos los actores involucrados. Daniela, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Sería paciencia y tesón. No, creo que va a ser complicado. Efectivamente, Cecilia lo dijo muy bien, el desafío mayor va a ser articular la conducción y liderazgo que se necesita en el camino hacia la carbono neutralidad con el manejo y la gestión de las dificultades de corto plazo. Sabemos que hay varias decisiones que se tomaron en este sector respecto de los efectos de la pandemia y del estallido social que se comenzarán a ver en el corto plazo. El agotamiento del Fondo de Estabilización, del término de la vigencia de la Ley de Servicios Básicos, que va probablemente a afectar las tarifas. Entonces, es difícil que tú, por un lado, estés llamando a incentivar la inversión, para manejar la problemática de corto plazo se toman medidas que son inconsistentes con esa voluntad. Entonces creo que va a ser
Lo principal es generar una consistencia en las medidas que se adopten para gestionar las problemáticas del corto plazo de estrechez y de tensión al alza en las tarifas con el camino difícil e intenso que se debe hacer para la carbono neutralidad. Gracias, Daniela. Es muy importante el punto que tú planteas. Y vemos que la mayoría de los temas que hemos hablado no son los temas técnicos, ¿verdad? No es las características técnicas de los equipos, sino que estamos viendo, ¿verdad?, una orientación mucho más a aspectos regulatorios, comunitarios, ¿verdad?, relaciones blandas, por decir así. Y yo quisiera agregar algo a lo que tú dices, que no puedo dejar de hacerlo a pesar de que soy el moderador, y es que esa consistencia realmente no la vemos en todos los casos. Y un caso muy evidente es el reglamento de potencia. Cuando la planificación energética a largo plazo señala que hay que instalar una gran cantidad de generación basada en centrales fotovoltaicas, y por otro lado, el reglamento que está propuesto hoy día prácticamente le elimina la remuneración de potencia a las centrales fotovoltaicas, hay una inconsistencia evidente que hay que resolver. No puede convivir, no podemos lograr esos dos resultados, ¿verdad? Y no podemos entender tampoco esa regulación en cuanto a potencia. Entonces, creo que son cosas que hay que hacerlas ver, ¿verdad? Y buscar su... Ese sería mi mensaje para el gobierno, ¿no? Me lo pregunto yo mismo, así que lo conté. Rosa, por favor, tu recomendación. Yo voy a dar mi visión después de... Yo he pasado... Yo estaba trabajando en privado, en la comisión, en el ministerio, después en la asociación de empresa, ahora soy como investigadora. Creo que una de las grandes enseñanzas que yo he tenido a lo largo de mi vida profesional es que es súper importante trabajar entendiendo que el otro puede tener alturas de mira. Entonces, antiguamente lo que se hacía cuando se enviaba una ley o un reglamento era, se escondía la pelota, se hacía el reglamento y se mandaba lo más rápido a la Contraloría para que no se tuviesen la posibilidad de que el otro pudiese observar entendiendo que como que eran sumisiones contrapuestas. Cuando escribimos la ley de transmisión, y que en ese momento la lideró el exministro Pacheco y Andrés Romero, yo creo que tuvimos una gran lección de que se puede trabajar en conjunto con alturas de mira, entendiendo que la ley efectivamente tiene aspectos que son perfectibles. Creo que uno de los grandes mensajes, aparte de lo que ya dijeron, que es, o sea, valor para el próximo gobierno, porque se viene un momento súper complejo, es que no esconder la pelota, o sea, lo voy a decir en términos súper sencillos. Yo creo que hay divisiones en el ministerio, como donde trabaja Cecilia, que hacen una tremenda labor de participación ciudadana, pero después, cuando hay que escribir el reglamento o la ley propiamente tal, después de que se ha hecho toda esta consulta, toda esta participación, digamos, esto se hace en cuatro paredes, y ya lo vimos con la ley de portabilidad. No quiero insistir en lo mala que es, pero es un ejemplo, ya lo vimos con esto, y creo que es súper importante cuando después de que se ha hecho el diagnóstico, después de que se ha involucrado a la sociedad, digamos, trabajar esto en el ámbito técnico con todos los actores que sean pertinentes, entendiendo que sí se puede trabajar con alturas de mira. Yo creo que el resultado que podemos tener es mucho mejor que se puede obtener con la metodología antigua. Eso. Gracias, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Bueno, llegó el momento de terminar con esta parte del webinar. Les agradezco enormemente su participación, que creo que ha sido de una franqueza y una honestidad tremenda, como esperábamos, ¿verdad?, y que aporta antecedentes muy importantes para lo que viene en este desafío que tenemos de la transición energética. Realmente no hay preguntas dirigidas hacia ustedes, eso señala que la respuesta y sus planteamientos yo creo que han sido muy bien comprendidos, ha habido un diálogo muy importante a través del chat en paralelo, que si ustedes no han tenido ocasión de verlo, se lo sugiero, porque hay varios temas ahí que han sido respondidos en línea. Le agradezco mucho a Darío, ¿verdad?, y a otras personas que hicieron esa respuesta. Bueno, esperamos que todo esto sean insumos, ¿verdad?, para las discusiones que vienen en la descarbonización y llegar a la matriz cero emisiones. El material que hemos visto ahora, ¿verdad?, junto con el estudio, va a estar pronto disponible en nuestro sitio web para que estén atentos. Antes de terminar, quisiera hacer un par de reflexiones, y la primera es que
el desarrollo de la industria de RNC ha sido una sucesión que podríamos definir como una sucesión de sueños, que sucesivamente se han ido haciendo realidad. En 2003, cuando se formó ACERA, las energías alternativas, se pensaba por un grupo de personas, ¿verdad?, que podrían ser aplicables en Chile. Y hoy día vemos que sí son aplicables, y no solamente eso, sino que son las más eficientes. En 2008, la participación de la RNC se pensaba que en el año 2024 podía llegar un 10%, y llegamos al 10% por ahí por el año 2015, tal vez 2016. Después, en 2012, ¿verdad?, con la segunda ley de renovables, se discutió mucho y finalmente se llegó a la conclusión que se podía alcanzar una participación del 20%, que era un sueño, ¿verdad?, que muchos no compartían, ¿verdad?, e incluso advertían de serias consecuencias que podía haber incluso en el crecimiento de Chile, ¿verdad?, con un 20%, y alcanzamos ese 20% en el año 2020. El 2016, en el marco de la primera política energética a largo plazo, el sueño que se planteó es un 60% de la generación eléctrica renovable a 2030 y 70% al 2050. Hoy día, si sumamos con lo que vamos a terminar este año, la generación RNC más la generación de hidroeléctrica de gran escala, que lamentablemente vemos que se va reduciendo, probablemente vamos a estar en un 40-45%, solamente 15 puntos, ¿verdad?, de ese objetivo que nos dimos para el año 2030. Y se pensaba un 70% al año 2050. En la revisión, ¿verdad?, y en el documento que está en este momento en la evaluación ambiental estratégica, se puso un 80% de la generación eléctrica renovable al 2030 y un 100% al 2050. Ahí ya se establece una meta. Y vemos que el sueño que se plantea desde el Parlamento, en un caso, es retirar la totalidad de la generación a carbón en el año 2025, y posteriormente aparece, ¿verdad?, un proyecto que dice, no, el 100% al año 2030, que parece ser un sueño muy ambicioso, ¿verdad?, según lo que hemos conversado hoy día. Pero convengamos en esto que no podemos en este sector pensar y en esperar, ¿verdad?, cuál es la evidencia dura de que vamos a poder cumplir algo a futuro. Acá se requiere una visión de futuro y una ambición, ¿verdad?, y creerse el cuento de que Chile es capaz de hacer estas grandes transformaciones como lo ha sido capaz de hacer hasta el momento. Quiero aprovechar este momento, creo que es el último webinar de ACERA que me toca conducir como director ejecutivo. Quiero agradecerle mucho al equipo de ACERA que con su dedicación y creatividad ha ido desarrollando estos eventos y muchas otras actividades, por cierto, y también por compartir este sueño, ¿verdad?, de lograr un sistema eléctrico con cero emisiones. Ha sido realmente para mí una suerte y un privilegio contar con quienes nos han acompañado en el equipo de ACERA y quienes han sido parte del mismo en el pasado. Asimismo, también poder contar con el apoyo de todos ustedes que están presentes y que muchas veces ha significado no solamente la atención y asistencia a nuestros eventos, sino que también algún llamado posterior con un comentario que siempre ha sido un aporte para todos nosotros. Creo que la asociación queda en las mejores manos que podría quedar, que son las manos de Analía Rojas, que lamentablemente no nos está acompañando en este momento, y a quien le deseo toda la suerte y el éxito que no tengo la menor duda va a lograr. Finalmente, en lo personal, tengo la más absoluta confianza de que la transición a una matriz de generación con cero emisiones y altamente competitiva es un proceso que ya no puede ser detenido, pero que no va a ocurrir solamente por las condiciones que están dadas hoy día. Vimos hoy día que faltan muchas cosas por hacer y eso es un tremendo desafío que yo creo que nos motiva a todos los que estamos en este sector. Las RNC nos van a sorprender cada vez con plazos más cortos, con costos menores, con mayor funcionalidad, y eso hay que aprovecharlo en beneficio de Chile. Les agradezco mucho y hasta pronto, y con esto terminamos este webinar. Muchas gracias.